Consejo Supremo Electoral brinda avance del calendario electoral de cara a elecciones para este próximo domingo. Conocimiento de cómo hemos ido avanzando en cada una de las actividades del calendario electoral con la participación de los partidos políticos y alianzas de los partidos políticos en cada una de estas actividades. Igualmente, reconocer a los partidos políticos y alianzas de los partidos políticos al poder cumplir con el 50% de mujeres y 50% de hombres en cada una de las estructuras propuestas de las ternas de los consejos electorales departamentales, regionales y consejos electorales municipales, asimismo lo que tuvo que ver con las propuestas de las ternas a las juntas receptoras de voto, al listado de sus candidatos y candidatos, al listado de sus fiscales, que mujeres y hombres. Todo ello con el 50% de mujeres y 50% de hombres. Bueno, ya avanzando en el calendario de las actividades del programa en estas elecciones soberanas municipales 2022, ya se les entregó a todo y cada uno de los partidos políticos y alianzas de los partidos políticos las credenciales de sus fiscales. Igualmente, este domingo se juramentó y se dio posesión a través de los consejos electorales municipales a los 47.586 miembros de las juntas receptoras de votos. Ya están listos, capacitados para recibir a la ciudadanía este 6 de noviembre. Igualmente, el día de ayer se dio ya la salida de las maletas electorales, que estos van a todos los municipios. El día de ayer iniciamos con los municipios más lejanos para garantizar que esté a tiempo todo el material. Hoy ya se continúa a los siguientes departamentos más cercanos para poder ya entregar el material electoral, esto con el acompañamiento de nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército de Nicaragua. Para Noticias 12, Nora González.